Amigas, amigos, señoras, señores, hermanas, hermanos, tengan todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. Aquí estamos abriendo otro capítulo, otra emisión de Examinando por Canal 25 de Tingo TV y, por supuesto, de Ñande Yara, ETV, el primer canal católico del país. Esperando de que todos se encuentren bien de ánimo, de espíritu, aquí abrimos este nuevo encuentro junto al gran hermano, amigo, compañero, Cristian Coronel. Buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a todos los que nos acompañan una vez más en esta emisión de Examinando, ¿sí? ¿Qué nos depara el examen de hoy? Hoy vamos a culminar con los sacramentos de iniciación cristiana. Qué bueno. Vamos a dar continuidad a la Eucaristía y vamos a dar inicio ya a la explicación de la confirmación. Correcto. Entonces, hoy entramos de vuelta en uno de los tramos muy, pero muy especial, muy importante, que es la confirmación. Vamos a culminar primero con la Eucaristía. Con la Eucaristía, así que sí. Faltaba un poquitito. Sí, faltaba un poquitito, entonces yo quiero insistir un poquitito en este punto, y porque es el centro y culmen de todo lo que sería nuestra, la dimensión de la vía litúrgica del pueblo de Dios. Sí, señor. Sí. Y aparte de todo, agradecer un poquito a tantos hermanos, a tantas hermanas que se han permitido dirigir a través de nuestros correos electrónicos, especialmente aquí del hermano Cristian Coronel, que de manera así consultar sobre tantos aspectos, algunas dudas, algunas situaciones que no han quedado bien claras. En fin, muchísimas gracias. Hemos tenido muchas preguntas de tantos hermanos, de tantas hermanas. Así que gracias por acompañarnos y también por enviarnos esas consultas. Y a el padre Víctor Luis Cabañas también un saludo muy cordial, como siempre, por darnos la oportunidad de seguir examinando aquí a través de Ñande Yara ETV. Y al señor Iván, como siempre, acompañándonos en el asesoramiento técnico. Pero ya arrancamos porque está Cristian muy ansioso y deseoso hoy de cerrar esta parte tan importante del sacramento de la Eucaristía. Muy bien. Antes de iniciar la explicación propia de lo que es la Eucaristía, quiero hacer un pequeño paréntesis porque estamos en esta semana y también en el mes de marzo, el mes dedicado a San José, ¿sí? Un patriarca que hace y que marca el hito de la historia salvífica con su silencio, pero ese hombre que le da el apellido y la descendencia davídica al Hijo de Dios. Entonces, también un saludo especial para todas las comunidades que tienen como titular a este glorioso patriarca San José y también patrono universal de la Iglesia, ciertamente, patrono de los trabajadores, también es patrono de los moribundos y de la buena muerte, porque quién como él, que acompañado de Jesús y María, dio, pasó el tránsito a la vida eterna. Por eso hoy hacemos mención especial en esta semana a San José y pedimos por la Iglesia Universal, por las intenciones del Papa y por nuestras familias. Sí, bueno, entonces, luego de este preámbulo, vamos a dar inicio a lo que es ya continuidad de la Eucaristía dentro de lo que corresponde al desarrollo de las partes litúrgicas de la misma. Habíamos dado el introito en el encuentro anterior, en nuestro programa anterior, sobre los puntos centrales, tanto desde el inicio, que es la previa, que sería el Santo Rosario, el encendido de las velas del altar, qué significa, ¿sí?, los signos del canto de entrada, cómo ingresa el sacerdote, qué significa, y nos habíamos quedado en la liturgia de la palabra, que tiene como centro al Evangelio, que es aclamado, proclamado por el presidente de la asamblea, o en este caso, mejor dicho, le corresponde, por derivación de su ministerio, al diaconado, al diácono, es el que proclama por excelencia el Evangelio. Luego del Evangelio, el pueblo se sienta para escuchar al magisterio de la Iglesia, es decir, escuchar las enseñanzas de Cristo a través de la autorizada presencia y voz de su ministro. Ese ministro que tiene la garantía y debe dar la garantía en comunión con el Papa y los obispos de la fidelidad de lo que está diciendo y enseñando corresponde a la doctrina recta y ortodoxa de la Iglesia. Recordemos en este punto, como en programas anteriores hemos dicho, que el depositum fidei, de lo que corresponde al depósito completo de la revelación,
tanto de la Sagrada Escritura, tanto de la tradición apostólica, que estos dos elementos se confluyen de manera perfecta en el magisterio. El magisterio es la autorizada para poder darnos a comprender y profundizar en la comprensión del proyecto salvífico que Cristo ha revelado de manera definitiva, siendo la palabra eterna del Padre. De allí que la homilía no es una disertación política, no es una disertación de pura oratoria, sino que es la disertación y la voz de la Iglesia, la voz autorizada de la Iglesia para enseñarnos sobre aquellos puntos que nosotros como laicos, como cristianos, debemos profundizar para llevar a la práctica y de esta forma agradar a Dios. Estos son los puntos centrales que forman parte de la homilía. Tiene su estructura, pero esta homilía que debe ir centrada en el Evangelio, debe ir centrada en las lecturas, en toda la liturgia de la palabra. Cada día, en cada Eucaristía, la liturgia de la palabra es tan perfecta que tiene un mensaje específico. No es que se escogen lecturas al azar, sino que la Iglesia en su sabiduría va compilando o va presentando aquellos textos que nos adentran al tiempo litúrgico específicamente y nos prepara, nos enciende el corazón para poder ver, escuchar y sentir la voz de Dios en Jesucristo. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta este preludio, este introito, tenemos también que aclarar que durante la cuaresma, estos 40 días, toda la liturgia de la palabra se centra en la pasión, en lo que va a venir, en lo que Jesús va anunciando. Ya el anuncio de los profetas en el Antiguo Testamento, ya en la enseñanza de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan, que nos van diciendo cuáles son verdaderamente los parámetros que Dios ha tenido en cuenta para poder enviar a su Hijo Jesucristo con el milagro de la encarnación y de esta estructura presentar el proyecto salvífico. Esto con miras a lo que será el Triduo Pascual. La Semana Santa inicia con la celebración de la bendición de las palmas. Sin embargo, en aquel domingo de pasión se extiende y llega a su culmen en el Jueves Santo, luego de la misa crismal, donde inicia la comprensión, o mejor dicho, la vivencia y celebración del misterio por excelencia que nos adentra al proyecto eficaz de Dios. Es la restauración de ese proyecto, tanto desde la institución de la Eucaristía, desde el sacrificio de la pasión y la muerte de Jesucristo para llegar a la gloria de la resurrección con la Eucaristía del sábado a la noche. Sí, excelente. Muy bien, hermano Cristian. Tenemos en cuenta este aspecto entonces de la parte de la Eucaristía, ¿verdad? Que es algo que justamente es lo que estabas diciendo con respecto a esa voz oficial de la Iglesia, el Padre, el Sacerdote, que brinda esa homilía tan centrada, tan a veces un poquito urticante, ¿verdad? Pero es así. La palabra de Dios es doble filo. Así. Entonces, a alguno le cae bien y a otro quizás no puede caer mal. Como se dice, si le queda bien el saco, pues póngaselo. Así es. Pero volviendo a reiterar lo que habíamos dicho ya, Juan Pablo, en programas anteriores, en referencia a la Semana Santa, lo que hoy nosotros buscamos a través de este tipo de espacios, una vez más agradecemos al Padre Víctor Cabañas, por quien le invitamos a seguir orando por este emprendimiento y por esto que corresponde necesariamente al desarrollo del corazón de Dios, el deseo del corazón de Dios, en recuperar aquellos valores que antiguamente quizás nosotros todavía en nuestra época vivimos durante la Semana Santa, ese respeto, esa adhesión a las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, esa preparación, sí, durante la Cuaresma, que no se come carne, o la abstinencia durante todos los miércoles y viernes. ¿Sabía, Juan Pablo, que todos los viernes del año estamos nosotros llamados e invitados a abstenernos de carne, a excepción de los viernes del tiempo de Pascua? Pero aquellas expresiones que vierte el Papa, según en las redes sociales, que
bueno, no hace falta que hagas esta abstinencia de carne, más bien la abstinencia tiene que ser de conducta o se conmuta o se cambia por servir a un indigente o a una... ¿Eso está bien o...? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que eso que estás mencionando me parece muy acertada, la consulta, es un bulo. Son bulos totalmente contrarios a lo que verdaderamente enseña la Iglesia. Es decir, nunca el Papa dijo eso. Jamás. En ninguna de sus alocuciones públicas, ni durante los domingos en el rezo y en la reflexión del Ángelus, ni durante las celebraciones importantes, ni tampoco durante el encuentro en el aula de Pablo VI los miércoles en la audiencia pública, nunca él lo dijo eso. Es un bulo que corre por las redes sociales como una más forma de poder engañar a los incautos. Así mismo. Sin embargo, la Iglesia nos da las directrices generales para que podamos nosotros profundizar en eso. Y habías dicho, no es solamente abstenerse de carne o ciertos alimentos, sino que esto va necesariamente unido a los tres elementos o a los tres pilares, las tres patitas, los tres cimientos de la cuaresma. El ayuno, la limosna y la oración. Es decir, que el ayuno de la abstinencia es solamente un elemento, que si está desconectado de la oración y de la limosna, no tiene sentido. Esto corresponde a la construcción de la caridad. Un todo. Un todo, es un todo. No podemos separar, no podemos separar. O si no, si nosotros simplemente, por ejemplo, nos vamos a obras, decimos, vamos a hacer buenas obras, vamos a dar a este, al pobre, a compartir con este. Muy bien, perfecto. Pero si va desconectado de la vida de oración, tanto personal como comunitaria, de esa vida de fe, se convierte en filantropía. Y la filantropía no es cristiana. Nosotros los cristianos practicamos la caridad, que es un todo, es un todo. Miramos al otro en su dignidad de hijo de Dios. Y esto la Iglesia nos quiere volver a recordar. Nos recuerda durante la cuaresma, de manera muy fuerte, que estos elementos no podemos separar. Que nuestra vida de fe, nosotros fuimos justificados por Cristo, no por nuestras obras. Él nos justificó, porque ni aunque fuera lo más santo de los santos, hubiéramos sido capaces de alcanzar la salvación. Sino que Él toma la iniciativa, Él se acerca a nosotros, Él paga la deuda y nosotros de esta forma podemos entrar. Él nos hizo dignos de entrar. No es solo por obras, pero obra y fe no pueden estar separados. Es decir, algunos dicen, confiesa con tu boca y serás salvo. No, es un conjunto, es un conjunto. La fe va necesariamente, es correlativa a la obra. No son elementos separados. Y este es el centro de la cuaresma. Este es el centro de la Eucaristía. La Eucaristía nos ayuda a poder mirar a esa acción. Una acción que es dinámica, no es repetitiva. Ya. Muy bien. Excelente. Bueno, esto es muy importante de lo que acaba de manifestarnos el hermano Cristian, de que así debe ser realmente, y no confundir, no caer en esos bulos, como él mismo lo señalaba, que yo pienso que buscan desteñir un poco o mucho lo que es verdaderamente la Semana Santa, como en el caso de ir de paseo, de tomarse vacaciones. Es una semana magna, es una semana muy importante, una semana que realmente hay que rendirse, hay que entregarse, hay que abrirse para poder recibir esa gracia, esa bendición de este, nuestro Creador, de nuestro Padre Todopoderoso, que siempre está con nosotros, que nos da todo, que nos acompaña, nos protege, a pesar de ser un poco a veces desagradecidos, porque hay que decir las cosas como son. Así es. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausita? Vamos. Mientras tomamos un poquito de agua y ya venimos enseguida aquí en Examinando por Ñandeyara ETV, primer canal católico del país, canal 25 de Tigo. Venimos enseguida. Simpere, sube.
bien, queridos hermanos, ya estamos de vuelta aquí en Examinando a través de Ñandillara Ñe TV, por este primer canal católico del país donde se están centrando programas realmente importantes, interesantes, que convergen con la espiritualidad y, por supuesto, también nutriéndonos de la sabiduría de aquellos entendidos, como es natural, de la Iglesia. Hoy con los sacramentos de vuelta, estamos con esto que el hermano Cristian nos está ofreciendo, nos está regalando, que es la Eucaristía. Pero tenemos otro sacramento, ya en momentos más él nos va a estar señalando. Muy bien, entonces continuando con el desarrollo de la Eucaristía, vamos luego de la homilía, vamos al credo. El credo no es una oración. El credo es una profesión de fe. Es decir, ahí está el conjunto desarrollado de aquellos que nosotros creemos y que forma parte de los dogmas de la Iglesia. Esto significa que no es una interpretación de la Iglesia, sino que es la revelación propia que le ha dado Jesucristo a través de su propia enseñanza, por la acción y la garantía del Espíritu Santo de que lo que ella cree y anuncia como verdad es infalible. Es infalible. Ese es el credo. El credo es como un resumen de todo lo que nosotros creemos. Luego de esto, vamos a la oración de los fieles. La oración de los fieles tiene su estructura. Habíamos dicho la vez anterior, pero hoy voy a dar un poco un hincapié sobre los puntos que debemos tener en cuenta para la construcción y elaboración de la oración del pueblo. Es la oración de la asamblea, es la oración de los que celebran también la Eucaristía. Está el presidente, pero están los que celebramos la Eucaristía, que somos todos los bautizados, que somos parte de esa Asamblea Santa. Somos el pueblo de Dios. Por ello, como primer punto, se debe tener en cuenta estos parámetros. Dice, las rúbricas del misal, que debemos primero mirar a las necesidades de la Iglesia. Pedimos, en primer punto, aquel que es la garantía que nos confirma en la fe, que es el Papa, el Obispo de Roma. Pedimos por él, pedimos por sus intenciones. Él tiene una intención mensual. El Papa suele publicar las intenciones mensuales que todo el pueblo cristiano está llamado a orar por esa intención particular del Papa. También se pide en ella por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos y por la abundancia de vocaciones sacerdotales y religiosas. En fin, en síntesis, es una oración eclesial. En el segundo punto, tenemos que mencionar a los gobernantes, a nuestros gobernantes, aquellos que forman parte de la estructura civil dentro de un Estado de Derecho, garantizando la libertad como un elemento fundamental para la práctica de la fe. Por ello, la libertad religiosa, que para nosotros aquí en Paraguay es aparentemente tan insignificante en el sentido que no le damos esa importancia de vida porque es natural para nosotros, sin embargo, la libertad religiosa no está garantizada en muchas partes del mundo, donde cristianos diariamente son asesinados y ofrecen su sangre en martirio en purificación de la Iglesia. Oremos por ellos. Oremos particularmente por aquellos que son perseguidos a causa de su propia fe. Por eso se nos invita con el apóstol Pablo a que podamos insistir en la lectura de los tiempos a través de nuestra oración y adhesión, ayuno, en función al bien común, es decir, de aquellos que gobiernan las naciones, de aquellas autoridades que Dios ha puesto en silla de autoridad, valga la redundancia, para de esta forma garantizar la buena administración de la cosa pública, diría Rousseau. ¿Sí? Entonces, este contractualismo social del que se habla y construye la matriz de lo que sería la posterioridad de la revolución industrial, en donde se asienta el Estado de Derecho posmoderno, hoy debe estar impregnado de Cristo. Sin embargo, las nuevas corrientes que hablan o atentan en contra de la rectitud de la fe, erradicando, buscando, dejando de lado a Dios y sus valores, es lo que nos hace anunciar de que al final de cuentas no queda absolutamente ningún límite. Por eso recemos por ellos. En el tercer punto, rezamos por los enfermos, por aquellos tantos enfermos que están en cama, los enfermos físicos, pero también los enfermos espirituales. Hoy tenemos
una consecuencia de pospandemia que se ha acentuado de manera muy, muy, muy triste, muy fuerte, la depresión, ¿sí? Pero esta depresión que incluso los últimos estudios sociológicos aquí en Paraguay hablan de que no solo afecta a los adultos, sino que a la niñez. En un promedio entre 10 a los 15 años. Un momento en donde se debería asentar todas las bases que va a construir el carácter a futuro de aquel niño, de aquella niña, de aquel púber. Por eso recemos por nuestras generaciones actuales. También algo que todavía, que es un tema tabú, el tema del suicidio, que es una consecuencia de la depresión. También. ¿Sí? Entonces, en este tercer punto, recemos por los enfermos que están en los hospitales, recemos por nuestros ancianos, recemos por aquellos que se encuentran agonizantes. También la iglesia, dentro de la liturgia de las horas, en las completas rezan por los que van a morir en esa noche. Ya no van a ver una nueva luz del día, al día siguiente. Recemos también por ellos, por los que están agonizando. Y de manera particular, por los que tienen aquella enfermedad espiritual, porque la depresión es una enfermedad espiritual. Es una enfermedad espiritual que tiene una consecuencia que se somatiza a nivel físico. ¿Cómo se podría detectar eso básicamente, querido hermano? Esto es interesante, no voy a profundizar en este punto, pero hay ciertos elementos que según los psicólogos sociales particularmente, nos hablan de que son puntitos que nos están diciendo rojo, amarillo, atención, atención, atención. ¿Sí? Por ejemplo, el aislamiento social, ¿sí? La falta de querer interactuar no solamente con los compañeros en la escuela, colegio, con los amigos, sino incluso con la propia familia. ¿Sí? Ese aislamiento total. Luego de eso se produce también una dejadez, que es el pecado que hablaba el Papa, que muy poco se habla, el pecado de dejadez, el pecado en donde nosotros simplemente nos abandonamos. Ya no se quiere, no quieren comer, ya va progresando esa depresión, pero va en diferentes niveles hasta llegar lastimosamente, podría llegar incluso al suicidio. Entonces, el aislamiento social, la falta de apertura a lo que siente, el sentido de que se siente incomprendido. Se siente incomprendido. Totalmente. ¿Verdad? Se descuida, cuida su aspecto personal, cuida su imagen, ¿sí? Entonces, todos estos puntos son puntos o luces amarillas que nos están avisando. Pero por ello, en esta tercera parte de la oración de los fieles, se pide por los enfermos, se pide por las familias, se pide por aquel momento de tribulación que podremos superarlo siempre y cuando tengamos la capacidad de poder abrirnos a la gracia, a la gracia. Y en el cuarto y último se pide por la asamblea, por lo que están participando en la celebración propiamente dicho, ¿sí? Entonces, dicha, ok, estos son los cuatro básicos. Se podrían agregar más. Algunos agregan por los difuntos, que en realidad ya se reza por los difuntos dentro de la plegaria eucarística. Sin embargo, no haría falta mencionarlo nuevamente en la oración de los fieles. Pero no está prohibido, ¿sí? No está prohibido. Es también menester recordar a cada uno de los que formamos parte somos agentes pastorales y que estamos inmersos en la vida, obviamente, parroquial, la vida comunitaria, que la liturgia no es un conjunto de prácticas que yo puedo agregar algo más para que me entretenga o entretenga al pueblo, ¿sí? A veces un coro espectacular, pero no canta aquellas músicas que el pueblo no conoce, ¿sí? Está bien, obviamente, renovar nuestro ¿verdad? Nuestro vamos a decir cancionero, claro, pero esto debe ser progresivo, practicar con el pueblo antes de la Eucaristía, practicar el salmo con el pueblo, cantar con el pueblo, ¿sí? Entonces, que no es que se luzca el pueblo, el coro, mejor dicho, corrigiendo este punto, sino que el coro acompañe, incentive al pueblo a poder cantar, alabar y adorar a Dios. Justamente ese detalle es muy importante de subrayar, querido hermano,
porque no se trata de estar en un escenario como si uno estuviese haciendo un show. Simplemente es entregar un poquito esa alegría y, como se suele manifestar, el que canta al Señor está orando dos veces. O sea, estamos dándole un poquito más de fuerza a ese sentimiento, a esa palabra, en fin, a, esa, este, a ese encuentro. Entonces es importante también eso, porque a veces la gente, mismo a aquellos que van a hacer una lectura, parece como que adquiere un protagonismo. No, no es así. Yo pienso que cumple una misión. ¿Cuál es? El de tomar la palabra del Señor para entregar. Claro, no es lo que de repente nosotros creemos, sí, o conceptualizamos, sino, sí, que es así. Lo que estás diciendo es así. El centro siempre es Jesucristo. De hecho, antes de la reforma del Concilio Vaticano II, ante el Novus Ordo, en la liturgia tridentina, si vemos en las construcciones antiguas, el coro estaba arriba, en la entrada del atrio. Estaba el atrio y luego estaba el coro, ¿sí? El coro estaba arriba en el templo, porque el coro tenía una función, vamos a decir, más central dentro de la liturgia tridentina, porque acompañaba, ella misma rezaba, con las oraciones que el presidente, mirando hacia Ad Orientem, vamos a decir, desarrollaba y celebraba. Por eso el pueblo, no entendiendo la lengua del latín, que sigue siendo idioma oficial de la iglesia, rezaban el rosario u otras prácticas de piedad. Sí, esa era una forma, un enfoque pastoral que se le dio a la época. Pero que hoy, dando una comprensión sobre la liturgia, el coro de estar arriba, se le puso el coro en el pueblo, con el pueblo, porque el coro es el pueblo, es decir, ¿quién debe cantar? El pueblo. ¿Quién debe alabar? El pueblo. ¿Quién debe adorar? El pueblo. Por eso el coro, como dijiste muy bien, no es un show. No es un show. Sino que es, en verdad, la capacidad de incentivar a la asamblea a poder elevar su voz al cielo. ¿Sí? Unirse en comunión. Ese es el sentido. No, como dijiste muy bien, que se destaque fulano, tal grupo o mengano, sino es el conjunto. Ahí se manifiesta de manera plena el sentido de la comunión de Cristo. ¿Okay? Entonces, esto es importante también para los que están en el ministerio de música. Luego de la oración de los fieles, vamos ya a entrar en la liturgia eucarística propiamente dicha. Ya había mencionado, no voy a profundizar en este punto, sobre las ofrendas, el ofertorio. ¿Sí? Cuando ingresa el pan y el vino y algunos alimentos no perecederos o un tipo de alimentos que podríamos, o algo que se podría compartir con los más desposeídos. ¿Sí? Ese es el momento de la ofrenda. ¿Sí? Ahí también se produce la colecta monetaria, ¿verdad? Que a veces tenemos la mala costumbre de tirar una monedita, plim, 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 ¿verdad? Y molesta. Sí, y molesta porque en realidad una obra, o mejor dicho, un precepto de la iglesia es la obligación de mantener a la iglesia, mantener a la comunidad, porque ese templo, esas comodidades que uno realmente aprecia, porque da gusto ya una Eucaristía en un templo donde con el calor extremo que hace nuestro país, tengamos un aire acondicionado, bien fresquito, estar atendiendo, una buena iluminación, sí. ¿Sí? Un buen audio. ¿Sí? Y estos son elementos dentro de la estructura que obviamente tiene su costo. Esto tiene que mantenerse. Y también aparte de eso, todas las personas que forman parte de la estructura del mantenimiento de una comunidad parroquial, desde la secretaría, desde la gente de limpieza, ¿sí? Y otras tantas. Totalmente. Entonces, esto tiene su costo, la electricidad, el pago del internet, etc. Todo esto, obviamente, ¿quiénes son los que mantienen? No es el Estado o no es una ONG, sino que es la comunidad. Uh-huh. Y si nosotros no colaboramos, no nos comprometemos, no nos responsabilizamos con nuestra comunidad cristiana, es imposible que se siga sosteniendo. Esto se da de manera muy triste en los países europeos, hoy de manera particular, donde grandes templos están, las diócesis están obligadas a vender para poder seguir sosteniéndose, porque la disminución alarmante de aquellos que se declaran cristianos obviamente produce un desfasaje en los templos que se deberían mantener, que ya no tienen fieles. Pero este fracaso
es un fracaso que nos afecta a todos. A todos. Y bueno, una pausa. Vamos. Me parece, porque estamos. El tiempo vuela. Digamos una pausa aquí en Examinando a través de Ñandellar Añeje TV, Canal 25. Y por supuesto, agradeciendo una vez más a todos y a cada uno de ustedes por la compañía que nos brinda. Ya venimos enseguida. Queridos hermanos, ya estamos de vuelta aquí a través de Ñandellar Añeje TV, Canal 25 de Tigo, examinando. Estamos examinando los sacramentos junto al hermano Cristian Coronel y agradeciendo una vez más a todos por estar con nosotros, por también enviarnos sus consultas, también hacer algunos, digamos, esclarecer algunas dudas, en fin, todo lo que corresponda a examinar. Así es, y dando continuidad al tema que hoy nos compete sobre la Eucaristía. Así es. Vamos al punto central. Luego de la preparación de las ofrendas del pan y del vino sobre el altar, el presidente de la asamblea se lava las manos como una forma de purificarse, reconociendo también su limitación y que es un pecador igual que cualquiera de nosotros los laicos. Y obviamente por eso nosotros nos unimos y oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero en ese instante, en donde él celebra, no es por sus méritos, sino que es por la fidelidad de Jesucristo a su esposa, que es la Iglesia. ¿Sí? No es el padre fulano, el padre mengano, que puede hacerle que su consagración es más eficaz o menos en cuanto tanto su vida personal. No, no es eso. Es en función, no es en función a la santidad del sacerdote ni del obispo, es en función a la fidelidad de Cristo a su Iglesia, la garantía de que Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y esa persona que ha recibido el orden sagrado, sí, se ha convertido en sacerdote para siempre, para siempre. Ese es el don y la grandeza de Jesucristo como el esposo perfecto y fiel que sigue estando y sigue enamorando a su esposa hasta el final de los tiempos. Luego del ofertorio, se procede al canto, a la oración de las ofrendas, la oración donde el pueblo nuevamente presenta sus intenciones. Por eso se pone el vino y un poquito de agua, como que es la oración de la asamblea, que también se une de manera perfecta en Cristo. No hay una separación entre agua y aceite, sino que es el vino y el agua que del corazón de Cristo traspasado en la cruz nos recuerda esa doble dimensión en donde nosotros debemos y estamos celebrando como bautizados. Esto quiere significar como hijos adoptivos de Dios, criaturas de Dios, como pueblo de Dios. Y el vino, la sangre que va a convertirse en sangre de Jesucristo, que es la garantía de la Eucaristía como alimento perfecto, como aquello que nos purificó y también es el precio que ha sido pagado por nosotros, por nuestra salvación. En la oración y las ofrendas, posteriormente, se procede al prefacio. El prefacio es el instante donde el sacerdote presenta o alaba, adora a la Trinidad y exalta las virtudes de la Trinidad, de Jesucristo, o de alguna fiesta especial, de la Virgen María, de los santos, pero en función a Dios, siempre en función a Dios, ¿ok? La Virgen María que servía
y escuchó la voz de Dios, acogió el proyecto de Dios, ¿verdad? Los santos que fueron modelo según la voluntad de Dios, llevaron a su vida en la práctica, en medio de sus pecados, la vivencia del Evangelio, la vida de virtud, en la gracia, ¿sí? Etcétera. Son estos. Por eso hay que atender muy bien el prefacio, porque hay una catequesis increíblemente maravillosa en esta oración, en esta presentación del prefacio. Luego de esto, culmina con el santo. El santo es como el preludio de que algo grande va a ocurrir. Algo grande se avecina, donde toda la iglesia celeste, la iglesia purgante y la iglesia peregrina se une. Se une en este momento. Porque es el instante donde los cielos doblan rodillas con nosotros. Las almas de los justos en el purgatorio doblan rodillas con nosotros. Y nosotros aquí en la tierra doblamos rodillas para reconocer el poder, la soberanía, la gloria y el honor que le corresponde a Dios por la acción del Espíritu Santo que hace presente a la Trinidad en el instante en donde Jesucristo vuelve a estar en medio de nosotros de manera real, no de manera simbólica, de manera real en las especies del pan y del vino, que dejan de ser pan, ¿sí? Mantiene los accidentes, pero ya ha cambiado la sustancia. Por eso ese milagro de la epíclesis durante la consagración, cuando el sacerdote, el presidente, hace esto sobre las ofrendas, es la indicación de que ya se está produciendo la acción del Espíritu Santo. La epíclesis ya ha iniciado. Debemos doblar rodillas, porque es el momento culmen de toda la celebración litúrgica de ese instante, de esa misio, de esa acción de gracias que es la Eucaristía. Se produce luego de la oración de la consagración, cuando se eleva la sagrada forma, ya convertida en sagrada forma, porque ya es, no es el pan, no es el vino, sino que es Jesucristo, carne, cuerpo, alma, divinidad, presente en su totalidad. Y como diría Santo Tomás de Aquino, y en esta oración del Tantum Ergo, ¿sí? Más partido, pero nunca dividido. Es uno solo. Jesucristo es uno solo. En cada partícula está presente Jesús de manera completa. Su sangre, su alma, su cuerpo, su divinidad. Por eso no es necesario recibir la comunión bajo las dos especies. Algunos dicen, pero ahí dice, tomad y comed mi carne, tomad y bebed mi sangre. Pero sin embargo, nosotros los cristianos católicos, la Iglesia nos enseña que en la sagrada forma, en aquello que nosotros llamamos hostia, en esa víctima, ya está Jesús completo. Es Cristo completo. No es solamente la carne de Jesús, podríamos decir así, sino que es Jesús completo. ¿Okay? ¿Pero por qué entonces se consagra el pan y el vino? Porque ese es el mandato del Señor. Ese es el memorial del Señor. La actualización del sacrificio único y perfecto de Cristo, que se hace nuevamente presente y el cielo, un pedazo del cielo, baja sobre el altar. Dentro de la disposición del mobiliario del templo, el altar, la mesa, es lo que hace sagrado a todo el templo, porque allí se produce el milagro de la transubstanciación. Allí se produce el milagro de la presencia real de Jesús en medio de su iglesia, en medio de su esposa, ya no como el maná que comieron nuestros padres y murieron, sino como el maná perfecto y eterno, del cual y sobre el cual alimentándonos ya nunca moriremos, seremos eternos. Esa es la disposición del banquete celeste. Formamos con los santos, con la Virgen María, con toda la asamblea del cielo, de purgatorio y de la tierra, la iglesia peregrina, formamos ese instante de unidad perfecta, de comunión perfecta, donde todos al unísono decimos, santo, santo, santo es el Señor. Por eso cantamos con los ángeles, sí. Nos unimos a ellos. ¿Sí? Qué grande este momento. Realmente. ¿Eh? Y los sí, santos. Realmente. Vos sabías, Juan Pablo, y también seguramente algunos ya conocen, tantas anécdotas y tantas situaciones que los santos han vivido durante todo su proceso de conversión y han ido profundizando durante su vida virtuosa. Uno de los
hoy que se destaca un joven como es el Beato Carlo Acutis, ¿verdad? Un joven eucarístico con una profunda devoción y comprensión, de alguna manera quiere hacer comprender a los demás, compartir con los demás lo que es el milagro de la Eucaristía. Es un milagro. Sí, señor, así mismo. Bueno, una pausita, pero como estamos ya entrando en la Semana Magna, hay que tener en cuenta el Domingo de Ramos, que es otra de las tantas, el inicio de la Semana Santa, que va a ser algo muy especial, la bendición de las palmas, todo eso también. Yo creo que si tenemos tiempo, podríamos dar una pequeña reseña, ¿no? Ahora esa pausa, Cristian, porque tenemos algunos servicios que queremos comentarles también a nuestra querida audiencia, a la gente que nos sigue permanentemente, ¿te parece? Muy bien, adelante. Vamos entonces. Bien, queridos hermanos, ya estamos de vuelta aquí en Examinando por Canal 25 de Tigo y, por supuesto, este primer canal católico del país Ñandillara TV, junto al hermano Cristian Coronel, que hoy estamos así desarrollando todos estos sacramentos. Ya hemos estado con la Eucaristía. ¿Qué nos resta ahora, querido hermano? Muy bien, una pregunta que nos llegó con referencia a la oración de los fieles. Simplemente haciendo un pequeño paréntesis, que está prohibido dentro de ella. Como dice la palabra, fieles, ese nivel es a nivel comunitario. Por tanto, no se pueden realizar oraciones que son de índole particular, ¿sí? Sino que deben siempre pedirse en plural. Se pide por las intenciones de toda la asamblea. Debe corresponder a todos los que conforman ese instante, son los que celebran el sacramento, ¿ok? Pero también pudiera darse que se celebra una Eucaristía especial por un aniversario de la empresa. Se puede pedir por los funcionarios, se puede pedir por los proyectos de esa empresa o de ese negocio o de ese emprendimiento. Claro que se puede, pero siempre debe ser en plural porque es la oración del pueblo. Por ello la Eucaristía no se permite en las casas. Por ello la Eucaristía no se permite que se celebren de manera privada. Siempre debe ser abierto al pueblo, porque es la oración por excelencia del pueblo. No es solamente de uno o un conjunto de personas, es de todos. Por ello, las Eucaristías o celebraciones privadas no están permitidas, no son correctas, porque también dan un mensaje equívoco del verdadero sentido del misterio del sacramento y le quita el valor, le resta el valor del sacramento de comunión universal. Entonces, ahí está respondida la pregunta sobre la oración de los fieles. Vamos un poquitito a la plegaria eucarística, que termina con la proclamación de la anágnesis. La anágnesis, que es el sacramento de la fe, con tres estructuras o tres elementos, tres características. Uno, que es el anuncio de la palabra. Anunciamos que Cristo murió, anunciamos tu muerte. Es el anuncio de la gloriosa victoria de Jesús dejando el sepulcro vacío. Proclamamos tu resurrección. Y al final, la proclamación o la oración escatológica de la iglesia de la segunda venida de la parucía de Cristo. Ven, Señor Jesús. Ese es el grito final de la iglesia que resuena de manera muy particular durante el tiempo de Adviento. Pero ahora que estamos ya en el tiempo de Semana Santa que inicia el día de mañana, Domingo de Ramos, nos preguntaron y nos pidieron que hagamos una pequeña explicación
de en qué consiste esta Semana Santa. ¿Sí? Entonces, la Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. ¿Cuándo comienza la celebración de la Eucaristía de ese domingo? Es particular porque no comienza en el templo, sino que comienza fuera del templo. La disposición en la rúbrica del misal dice: se dispondrá un lugar fuera del templo en donde se busque y se incentive la peregrinación de los fieles en respuesta a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esas son las rúbricas que da el misal. ¿Por qué? Porque nos recuerda que nosotros, como miembros de este primer estado, que la iglesia peregrina, vamos rumbo a la casa del Padre, y que ese instante donde decimos santo, santo, es el que viene en nombre del Señor, Hosanna, y elevamos nuestras palmas para recordar de que el Hijo de David que está sobre esa borrica, porque una borrica, esa borrica que viene humilde, es el Rey, es el que nos garantiza la salvación, es aquel a quien nosotros al final de nuestra peregrinación queremos elevar las palmas de la victoria sobre, en el cielo, en su presencia, con la corona de la eternidad y de la santidad, diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Cantar con todos los que han alcanzado la salvación, como nos dice la palabra en el libro del Apocalipsis, ¿sí? Decían al unísono, dice, vuelvo a reiterar, es una sola voz: santo, santo, santo es el Señor. Entonces, eso gritaban, así adoraban, así adoran al Señor. Y estamos llamados nosotros a unirnos a esa adoración. Por ello, la Eucaristía del Domingo de Ramos no comienza en el templo, sino que comienza con la bendición de las palmas, la lectura del Evangelio, propiamente dicho, que habla sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y da la procesión hasta llegar al templo, donde directamente se sigue con la lectura, con la primera lectura. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que en el templo espera y que cree que allí comienza la Eucaristía. No, la Eucaristía comienza fuera, antes de la procesión. Claro, tenemos que estar entonces prestos con la palma y ahí empieza. Claro, las palmas, ¿qué significa? Las palmas es un elemento pedagógico que la iglesia nos enseña o nos invita a poder reflexionar sobre lo que había dicho. Tiene una dimensión escatológica de alguna forma, porque nos habla a futuro, de aquello que nosotros vamos a recibir al final según nuestra adhesión a Jesús, que es la palma de la victoria. ¿Sí? De hecho, vemos en la palma en la mano de los santos mártires. ¿Sí? Aquellos que han recibido el martirio tienen la palma en su mano porque es la seguridad de que han alcanzado la eternidad, porque han entregado, se han asociado a la muerte de Cristo, derramando su sangre por Jesucristo. ¿Sí? Eso nos recuerda también que nosotros estamos llamados, como bautizados, a entregar incluso nuestra vida en defensa de nuestra fe. No debemos tener temor, no debemos tener miedo, porque el hombre puede matar el cuerpo, pero no el alma. Más bien tenemos que tener miedo, como dice Jesús, a aquel que puede enviar el alma a la gehenna, a la condenación, a la privación eterna de la visión beatífica. A eso sí debemos temer, alejarnos de Dios. Ese es el gran tormento de las almas en el infierno, ¿sí? Que están privadas, y ellas saben, eternamente de la visión beatífica de Dios. Ya no podrán ver a Dios, no podrán estar con Dios, no podrán sentir a Dios, y eso les produce un eterno sufrimiento, porque han perdido la esperanza. Esas son las almas condenadas. Entonces, para no llegar a ese instante, se nos vuelve a recordar. Esas palmas nos recuerdan nuestra adhesión a Cristo hasta el martirio, y tiene una dimensión escatológica porque también nos anuncia de que estamos llamados a alcanzar la nueva Jerusalén a través de nuestra verdadera adhesión a Jesús, a su persona, a su realidad, a su esencia, a su divinidad que Él comparte con nosotros a través de su filiación. ¿Okay? Entonces, este es el sentido de las palmas. No es que te trae suerte, no es que te va a proteger de los rayos o te va a proteger de algún tipo de creencia
digamos, popular sobre ciertos la mitología popular, etcétera. No, no. Tiene una dimensión pedagógica, ¿sí? Por ello debemos recordar esto. Y se quema esas palmas en el miércoles de ceniza. Para recordarnos que renovamos nuestra realidad como cristianos en cada tiempo. Debemos renovar nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra unidad, nuestra comunión plena con Jesucristo y su proyecto. Porque al final vamos a terminar allí, en la ceniza, en la nada. Y como diría el Papa, nunca he visto un cortejo fúnebre con un camión de mudanza atrás. Nadie lleva absolutamente nada. ¿Sí? El lunes, martes, miércoles santo es como el preludio del Triduo Pascual. Nos prepara al instante más grande de toda la cristiandad, de todo el misterio de la salvación, como es ya al finalizar el miércoles santo que inicia el Triduo Pascual y termina el tiempo de cuaresma. La cuaresma termina hasta inclusive, dice el miércoles santo, así dice las rúbricas del misal, ¿ok? Y comienza con el jueves santo. El jueves santo se inicia con la misa crismal. Por eso es importante que no solamente el clero participe en las catedrales de las diócesis, sino también todo el pueblo. Que cada parroquia, cada comunidad, cada grupo, al menos envíe un representante como signo de la renovación de nuestra adhesión y la garantía de la fidelidad al obispo. No al obispo como persona en sí, en la persona al obispo, sino que más bien a lo que representa el obispo, porque es aquel que, teniendo la plenitud del orden sagrado, confirma la fe. A eso está llamado, esa es su misión, nos confirma en la fe. Luego a la misa crismal, vamos ya a la celebración propia del Jueves Santo, que es la misa vespertina de la Cena del Señor, que inicia normalmente, pero tiene algunos rasgos que son importantes porque allí se conmemora la institución de dos sacramentos, tanto de la Eucaristía y del sacerdocio, o sea, del orden sagrado. Es donde el lavatorio de los pies es un elemento pedagógico que nos resalta el sentido del servicio, el sentido del servicio, el sentido de la entrega, ¿sí? El sentido de la preparación, ¿ok? Esto significa el rito del lavatorio de los pies. La consagración que tiene, se debe usar el canon romano 1, pero finaliza en silencio. Es el Jueves Santo, se realiza el traslado de las sagradas formas, el sagrario queda abierto como diciendo que es el momento que inicia la pasión, ¿sí? La parte más, sí, más dolorosa. Más dolorosa. Sí. Entonces, también de alguna forma nos recuerda el sepulcro vacío. También. Sí, el sepulcro vacío. Entonces va a la sagrada forma, al monumento, que debe estar en un lugar, si es posible, fuera del templo, predispuesto para que pueda realizarse la adoración sin solemnidad, dice así el misal, sin solemnidad. ¿Ok? Bueno, entonces eso, haciendo un resumen del Jueves Santo, Viernes Santo es el único día durante todo el año en que en ninguna parte del mundo se celebra la Eucaristía. Ahí estamos. No se celebra la Eucaristía. Por eso, absoluto. Por eso lo que se consagró el Jueves Santo en la misa vespertina es la que se distribuye a los enfermos y se debe distribuir el Viernes Santo. Dentro de la celebración de la Pasión del Señor. Para culminar ese día con la adoración a la cruz, a la Santa Cruz, o también la gente conoce como el Tupaitú, ¿verdad? Oler a Dios, ¿verdad? Oler a Dios, es decir, Tupaitú, ¿verdad? Oler a Dios, porque se besa la cruz como signo de adhesión a aquel árbol en el cual ha sido elevado el Señor y atraeré a todos hacia mí, como decía perfectamente y de manera magistral el evangelista en la lectura del quinto domingo de Cuaresma. ¿Sí? Atraerá a todos hacia mí cuando sea elevado a lo alto. ¿Sí? Entonces, y culmina con el Via Crucis. El Via Crucis es una extensión. No podemos separar. El Via Crucis es una extensión. La vía de la cruz. Y va el silencio a la Mater Dolorosa. Acompañamos a la Virgen María en el silencio que acompaña el dolor de la muerte de su hijo que está en el sepulcro. El Sábado Santo, el silencio, y vamos y culminamos con la misa o la Eucaristía de Gloria, ¿sí? Donde ahí suenan las campanas, el templo tiene que estar lleno de flores, ¿verdad? El pregón pascual, que es bellísimo,
la bendición del cirio pascual, sí, ¿verdad? Con los signos que tiene obviamente su significado, ¿sí? Cristo, Alfa y Omega, las cinco llagas de Cristo, que es el Señor y juez de la historia, pero está el año. El cirio pascual cada año debe renovarse, no se debe utilizar del año pasado, porque bueno, para ahorrar, ¿verdad? Recicla, no. Sí. ¿Por qué? Porque representa a Cristo de pie, Cristo resucitado. Por eso el cirio pascual se pone también al costado del féretro durante los responsos, durante las exequias, porque nos autoriza, en el sentido del misterio, a mirar al sepulcro vacío y que nosotros al final estaremos de pie como Él, resucitados. Bien, señoras, señores, llegamos al final de este capítulo de Examinando, con una realmente enseñanza única, extraordinaria, una luz tan especial la que nos brinda, nos ha brindado el hermano Cristian Coronel, obviamente. Y bueno, ahora estamos para practicarlo en la semana, para sentirlo, para abrir el corazón, para estar en penitencia, para realmente sentir esa pasión como lo manifestaba el hermano Cristian. A todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Si hay algo más que agregar. Ya no, vivamos esta Semana Santa con dignidad, preparémonos. Si todavía no ha recibido el sacramento de la reconciliación, busque un sacerdote, confiésese y vamos en verdad a abrir el corazón para celebrar y recibir a Jesús y que nos haga resucitar con Él a un hombre nuevo. Correcto. Y nos encontramos nosotros después de la Semana Santa con nuevas emisiones de Examinando a través de Ñandeyara ETV, el primer canal católico del país, por Canal 25 de Quito. Agradecemos a Iván, como siempre, el apoyo, la voluntad, el cariño, el amor también que Él nos da, acompañándonos en el asesoramiento técnico y en toda la producción que hoy estamos realizando. Gracias al Padre Víctor Luis Cabañas, una vez más, y a todo el equipo de la Fundación Ñandeyara ETV, que siempre está ahí también para darnos su empuje y desarrollar todas estas programaciones. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Oh, you're simple.